contar una historia auténtica de verdad. Un domingo en la mañana me fueron a convidar unos creadores del llano que fuéramos a filear. Don Rafael Villasana me había mandado a llamar, que un tigre le había soltado el ganado de la maja, le comió más de 100 reses y no lo han podido matar. Pero Alfonso Mirabales, empezándose a juzgar, compró un becerro garboso y una novilla apretada, un burro grande y bonito que tenía de trabajar. Los tres se los comió el tigre en una sola sentada. Yo le dije a mi compadre, lo vamos a ir a buscar, y por tratarse de usted no me le puedo negar, pero yo al tigre no quiera siquiera oírlo nombrar. Y salimos de la casa empezando a chubasquear. Mi compadre en el vaquiano, yo lo iba siguiendo atrás. Él llevaba la peinilla y la horqueta tercia. Yo llevaba mi cuchillo y una lanza y una espada. Cuando entramos al monte, el perro empezó a ventear. Vimos el rastro del tigre en la orilla, una quebra que había cazado esa noche una novilla empezada. Pero como había llovido, la huella estaba borrada. Al anchico lazo el perro, el tigre empezó a ventear. En un golpe más a mazo, saca la huella enreda. Mi compadre me dio el frente y me empezó a aconsejar. Compadre, lo que le encargo, que no se vaya a asustar. El tigre es un bicho feo, con la cara encapucha, echó la muñeca gruesa y la cintura delgada. Usted lo va a ver encima, en las dos patas de atrás, por debajo del sobaco, lo tengo que forquetear. Y ahí es donde usted, compadre, lo debe de aprovechar. Agarre la lanza duro, no se le vaya a soltar. Cuatro detrás del pulmón y la quinta atravesa. Por ahí el tigre mamacho se muere sin patalear, pero si le da la herida, no le deje resollar, porque apenas de lanzazo el tigre nos va a matar.